Salud. I fos el canut. Bocata de jamón serrano con queso y aceite de oliva virgen extra. Preparada por la super cerveza esta águila que está retirada. No hago fuego porque estoy en el monte, está todo muy seco. Es mejor traerse de casa ya comida fría. Tiene unas vistas que te cagas. Ya están encendiendo las luces, por ejemplo, el puente de Orlando que está en el fondo. Unos pequeños faros que hay por aquí, por la costa. Botellón, botellón, alcohol, hemos venido a emborracharnos. Alcohol, 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 alcohol. Vaya chorrada. Loco, anochece que no es poco. Qué imágenes más guapas desde aquí arriba anocheciendo, tú. Buah. Con la carretera ahí, los coches, las casas, pequeños faros, en el fondo las luces del gigantesco puente grande, por los montes, aldeas. Estoy como si estuviera en un avión, tío, mirando todo ahí. He puesto un ISO 400 y más o menos se capta bien con esta luz. Ya de noche cerrada ya es otra historia. La carretera nacional que va a Vigo. Eso es la localidad de Arcade, famosa por sus ostras. De hecho, tiene hasta un monumento a la ostra. Ahí, como no, marisquerías muy buenas donde degustar, además de las ostras, otras especialidades. Escuché la verbena por ahí en el arcade. Creo que está ahí abajo. A lo lejos. Buah, qué soñazo me está entrando, tío. Es que la hamaca es magia, pura magia, ¿eh? Uf. Buenas noches. Es un perro.
días. Camino Santiago Portugués, llegando a Pontevedra. Ahí, dale, dale, venga, arriba. Van con niñas y yo. Ole. Más bicigrinos, esto parece que son portugueses los que vienen. Hay una bajada peligrosa que ya pone un cartel, la villa suelta. Cuando bajo por ahí yo me desmonto porque un puñetero peligro, pero parece que muchos bajan con la bici. Bueno, con una de montaña pues tira que te va, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hay una discusión ahí. Siempre la eterna discusión entre los caminantes y los ciclistas, tío. La gente se queja de que los ciclistas no avisan. Los peregrinos, desde luego, a veces, en vez de disfrutar el camino, se la pasan discutiendo, tío, con los ciclistas. Lo que no entiendo yo es la gente que va haciendo el Camino Santiago con música, tío. Con la radio puesta, tío. En vez de disfrutar de, bueno, en mi opinión, en vez de disfrutar del silencio, de la naturaleza y tal, con la música ahí, tío. Siempre ruido. Pero bueno, cada uno